convocatoria y el éxito de los campeonatos de galgo de campo, la convocatoria y el éxito de los grandes canódromos de Argentina y las fiestas populares de los pueblos se lo atribuyen a Por el Campo, con Juan Germán, por Sembrando Satelital. Gracias por confiar en nosotros. Amigos míos, ¿cómo están ustedes? Pero qué bonita tarde cuando el sol va cayendo, un cielo diáfano, hermoso, hermoso cielo, como para salir a peludear. Esas heladas, ¿viste? Esa noche clara como huevo hetero. Así está la tarde pintando para la noche, hermano. ¿Cómo están ustedes? Bien. Yo he recorrido distintos lugares de mi territorio, querido territorio nacional, pero siempre pensando en ustedes, siempre. ¿Les gustó el programa la semana pasada? ¿Lo viste, mi amigo? ¡Ja! Guarda que sacó las uñas, guarda que sacó las uñas. Señores, estuve en un montón de lugares, pero ya se los voy a ir contando de a poquito. Estuve en Cruz Alta, la posta de los Meiji Guardia. ¡Qué carrera, qué reunión, qué multitud de gente, hermano, en Cruz Alta! Algo maravilloso, espectacular en Cruz Alta. Mirá, así arrancamos. Perdona. Te cuento, los Messi Guardia han puesto una fiambrería y una quesería tremenda en Marco Juárez. Lo atienden las señoras de ellos dos, de los Messi. ¡Ja! ¿Y sabés de qué van a ser distribuidores exclusivos? Es lo que tengo entendido. De los chacinados de la familia Grión de Colonia Caroche o de Estación Caroche. Van a ser los representantes de Marco Juárez. Tomá pa' vos, suerte en este emprendimiento nuevo a los Messi Guardia, se llama fiambrería y todo, los Messi Guardia, el Marco Juárez.
Vamos, vemos dos o tres más y después vamos a notar algo. ¿Qué te parece? Ahí está. Concepción del Tío, provincia de Córdoba, República Argentina, está la empresa fabricante de embolsadoras de forrajes y carros volcadores forrajeros. Visconti Hermanos, Sociedad Anónima, una familia productora de bienes exportables. Además, venta de repuestos para cabezales Kemper. Metalúrgica Visconti Hermanos, Sociedad Anónima. Es una empresa líder en ventas en Argentina, Uruguay y Paraguay. Metalúrgica Visconti Hermanos, Sociedad Anónima. Una empresa orgullosa de ser argentina. El 9 de julio, final del Nacional de Furia 2015 en Marco Juárez. La Asociación Civil, el Palermo de los Galgos, el 9 de julio, Día de la Independencia. El 28 de junio, San Francisco, Cristian Marcelo Tito, el Monumental, más monumental que nunca. 28 de junio, grandes clásicos. En Colonia, 10 de julio, Carlos Díaz y Pablo Botto. El 9 de julio se conmemora un aniversario más de esa colonia extraordinaria. Los espera con una reunión galguera insuperable. La provincia de la ciudad, madre de ciudades, Santiago del Estero en Selva, siguen corriendo. En Cruz Alta, los Messi Guardia siguen corriendo. Noetinger, ahí está Real y está Machado. En el Teatro de los Galgos, Algarrobo, Pase Dulce, Noetinger. El 5 de julio, Fortín Inca, Santiago del Estero, Los Cuatro Amigos, sí, Canódromo, Los Cuatro Amigos, el Palacio de los Galgos. El 5 de julio, allá te esperamos. El 3 de julio, más que una cena show, es una asamblea para sellar la unión de la familia galguera. No podés faltar. Más de 30 padrillos de punta comprometieron su presencia. Reservá tu tarjeta, menú, porqui con ensalada y de postre, la guitarra y la voz inconfundible de Ricardo Rebalta. Anima Juan Germán. Si te sentís galguero, el 3 de julio no podés faltar en el Club Racing de San José de la Esquina, provincia de Santa Fe. Estarán las cámaras de Sembrando Satelital. Muy lindo, señores. Muy lindo le queda el saco, decía un tío mío. Vamos a la pausa.
En Colonia Carolla está la familia Grión, lo más grande en chacinados de cerdo a nivel nacional. Más de 90 años de historia. En Colonia Carolla, sobre Ruta 9, está Griselda y Armando Grión, una leyenda en chacinados artesanales. El 2 de agosto se juegan la vida los jinetes. Todos quieren estar en Jesús María 2016. El 2 de agosto en Belville, provincia de Córdoba, Cuatro Tropillas, el relincho del Tito Saluso, la festivalera de Sánchez, la flor del pago de los hermanos Saluso, los pigüelos del Gaby Robeda, espectacular broche de oro, tremendas montas especiales. El 2 de agosto los paisanos de mi patria se concentran en Belville, provincia de Córdoba. Estarán las cámaras de Vuelta de Honor de Sembrando Satelital. En Villa Concepción del Tío, provincia de Córdoba, República Argentina, está la empresa fabricante de embolsadoras de forrajes y carros volcadores forrajeros. Visconti Hermanos, sociedad anónima, una familia productora de bienes exportables. Además, venta de repuestos para cabezales Kemper. Metalúrgica Visconti Hermanos, sociedad anónima. Es una empresa líder en ventas en Argentina, Uruguay y Paraguay. Metalúrgica Visconti Hermanos, sociedad anónima. Una empresa orgullosa de ser argentina. 10, 11 y 12 de julio, explota el Chaco salteño. Inauguramos Estadio del Trichaco en Rancho El Ñato. 3 días de canto, danzas, cuadrera, jineteada, bailanta, peña, relato de la jineteada, Juan Germán. Por primera vez, las copleras y los copleros floreando la jineteada. Coordinación general, el chaqueño palavecino. El 3 de julio, más que una cena show, es una asamblea para sellar la unión de la familia Galguera. No podés faltar, más de 30 padrillos de punta comprometieron su presencia. Reservá tu tarjeta, menú, porky con ensalada y de postre, la guitarra y la voz inconfundible de Ricardo Rebalta. Anima Juan Germán. Si te sentís galguero, el 3 de julio no podés faltar en el Club Racing de San José de la Esquina, provincia de Santa Fe. Estarán las cámaras de Sembrando Satelital. Esto es Por el Campo con Juan Germán, el programa de la familia Galguera. Osprera, primer sistema solidario de salud para el trabajador rural y su familia. Servicio telefónico gratuito de la Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. Página web www.sssalud.gov.ar. Osprera, registro número 119.302. Che, entramos al segundo bloque. Si entramos al segundo bloque, guarda que mi programa se ve en todo el territorio nacional. Guarda que mi programa está siendo requerido en muchos lugares, en muchos lugares. Les quiero comentar. La firma Visconti Hermano volvió a renovar por todo el año porque dice que nuestro programa llega a donde él quiere llegar, al campo, llega al Uruguay, a Paraguay, llega donde él quiere llegar en la venta de sus maquinarias. Pero su hijo, el Martín, presidente del club, 8 de diciembre, allí en Villa Concepción del Tío, y David Mercado es candidato a intendente. Y el Martín va en la lista como secretario de gobierno. Y el otro día me llama por teléfono, me dice: Juan, veo tu programa y me da bronca. Que nadie se acuerde de los galgueros, de los jinetes. Todos tratan de marginarlo. Nosotros vamos a hacer la distinta la cosa. ¿Qué te parece si hago un asado al mediodía? Invito a todos los galgueros, a todos los muchachos de acá de la villa,
Pero me parece genial, Martín, le digo, genial, vas a ser el único. Pero quiero que estés vos. Y allá me fui. 200 y pico kilómetros de mi casa, allá me fui. Con Ricardo Rebalta y con Germancito con la cámara y Rebalta con la guitarra. Pero qué cosa bonita, hermano. Qué cosa bonita lo que hemos vivido del mediodía. ¿Me entendés? Los galgueros por fin los escucha, gente de la política, candidatos. Y Martín es amigo de todos los galgueros que han ido a la escuela juntos. ¿Me entendés? De todos los galgueros que estaban ahí. Algo muy bonito lo que ocurrió. Vamos a escuchar a Ricardo Rebalta. Después vamos a escuchar también el candidato y vamos a ver todos los inserts. Vamos a escuchar un galguero. Vamos a escuchar un jinete. Sí, porque esta nota tiene mucho que ver con todos nosotros. Ellos quieren que desde ahí salga la resolución, desde Villa Concepción del Tío, para presentársela al gobierno, para que la provincia de Córdoba tenga su reglamentación, tanto en el campo como en los canódromos. Mirá, toma pa' vos, ahí estuve, mirá. Bueno, les voy a dejar el tema de Chao Rodríguez, que a mí me enseñara personalmente. El... Ay... Igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orilla del camino, en donde los caminos te quiero en un altar. Cuando paso, bailo la serenata en la cresta del Sausal, al pie del Jucal y canto. La luna cuando pasa, bailo la serenata en la cresta del Sausal. Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra, una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, son las nubes de mi alma, son mi luna cautiva que me besa. Escuché que mi hija y yo están enamorados, que llora mi guitarra, soy dulce de salsa. El tintinear de espuela de río y en el vado, una noche serena, prendido en mi cantar. El tintinear de espuela de río y en el vado, una noche serena, prendido en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi copa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un coro mañana, allá en el Calicanto, orillas del Sausal. Tuve que hacer un alto por un coro mañero, allá en el Calicanto, orillas del Sausal. Tu amor es una estrella, con cuerdas de guitarra, una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, soy la dueña de mi alma, soy mi luna cautiva que me besa. Acércate a la reja, ¿cómo estamos preparados? Muy bien, con un grupo hermoso de gente que me acompaña, de los cuales está tu amigo Martín y bueno, muchos amigos, que sería un sinnúmero enumerarlos, no solamente la gente de la lista, sino la gente del equipo y toda la gente que apoya.
Bueno, el proyecto para Villa Concesión de Tío, por ejemplo, un polo industrial que estaría haciendo falta. Sí, hace falta radicar alguna industria o varias industrias, no posible, pero bueno, es un problema muy, muy de fondo que hay que solucionar en esta localidad. ¿Vivienda? También. Es otro problema que la sociedad de nuestro pueblo está requiriendo la construcción de viviendas a través del municipio. Trabajo. Está faltando trabajo, sobra mano de obra y no hay en qué emplearlo, no entran industrias, no entran fábricas. No, está faltando trabajo, no se radican industrias desde hace mucho tiempo, es un problema muy grave que, bueno, nuestro equipo y quien te habla va a hacer lo posible para solucionarlo. ¿En la parte de salud? No, la parte de salud se va a seguir como está, el hospital en forma gratuita, las 24 horas y los 365 días del año, como corresponde. ¿Cómo está lo que se refiere a obras públicas? También hace falta construir cordón cuneta, otras obras así para esparcimiento, como embellecer la plaza central, hacer plazas pequeñas en los diferentes barrios. Y bueno, en síntesis hay que darle mucho énfasis a la obra pública. ¿El parque automotor? El parque automotor también es otro déficit. Hace falta la adquisición de un camión compactador para la recolección de residuos y un tanque regador, obviamente 0 kilómetros, con un camión tanque regador. Bueno, si hace falta un compactador, se lo puedo vender yo de un cativo, de Escorza tenemos allá. En buena hora, vamos a hablar, el municipio te va a hablar para eso, Juan Germán. Tengo allá a las chicas Escorza que son maravillosas. Bueno, yo decirte la mejor de la suerte, que Dios ilumine esta decisión que han tomado y que, bueno, el pueblo será el que diga sí o diga no. Pero creo que esta pujante localidad tiene sueños de cambio, ansias de cambio, y en ustedes puede encontrar el cambio que andan buscando, ¿no? Así es, hay ola de cambio. Sí, sí, sí. Yo te agradezco mucho a vos y a tu equipo que se han llegado a este lugar, y bueno, siempre a disposición de ustedes. ¿Y vamos a estar el 2 en el cierre de campaña? Nos vamos a ver el 2, entonces. ¿Seguro? ¿Con otro asado? Con otro asado. Bien gaucho. Bien gaucho. Con Martín, ¿eh? Con Martín y con toda la gente. ¿La señora se llama? Sonia Taborda. ¿Usted está en...? Primera concejal. Primera concejal. ¿La señora? Permiso. También. Rosa Lerín, concejal. ¿Ustedes? Rubén Vega, concejal también. Gastón Gaido, concejal. ¿Amigo? Joel Cabrera, de La Cámpora. Muy bien, muy bien. Che, mirá qué cosa bonita. Le cuento al país. Mirá después del almuerzo que han hecho estos muchachos. Martín, David, el candidato a intendente, las concejales, candidato a concejales, mirá qué cosa hermosa, han juntado los criollos con los galgueros, acá estamos en Villa Concesión del Tío. Señores, esto es un espejo para que se reflejen muchos en el país. Sí, señor. Una vez yo dije, le mando un saludo al hombre que tiene el perro más ligero, me mintió, más ligero de Villa Concesión del Tío, el Halcón. Y hoy me encuentro con él. Cuando vine a animar el festival, se fue hasta el escenario y dice, mándeme un saludo que tengo el perro más ligero. Él estaba solo. Ahora que están todos, no sé si va a decir lo mismo. ¿Cómo anda, hermano? Bien, bien, muy agradecido. Es una fiesta muy linda este evento. Quiero agradecerle al señor David y a Martín, que los ha invitado, a todos los galgueros de la zona. Como dijiste vos, estamos muy discriminados, no sé por qué motivo. Y bueno, esto es algo muy lindo que nos gusta a todos. Yo tengo mi hijo, amigos, que andan en esto. Tenemos liebreros también. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de tener este animal, que gracias a Dios, me acabas de decir que mentí, pero no es mentira. No, porque el gallero es como el pescador, miente. No, miente. Pero no, este perro hizo muy buena campaña el año pasado y este año está empezando bien también. Así que los muchachos lo conocen al perro y bueno, estoy agradecido por todo y que esto siga. Por ese motivo quería decirle que estamos muy agradecidos por el señor David y Martín que nos ha invitado. Un aplauso para ellos. También los gauchos están presentes hoy porque así ha querido esta gente, che, qué cosa bonita. Y algún día yo pensaba, cuando venía para los festivales,
hay gente tan importante y tan capaz en la villa, y por ahí viene gente de afuera a comandar un poco el festival, habiendo gente tan capaz. Y este año se le dio la posibilidad con los petizos, y espero que el año que viene, si Dios me da vida, verte acompañándolo a toda esta gente, a la comisión, 8 de diciembre, 8 de diciembre porque es el Día de la Virgen, te vea a vos, hermano, y yo por ahí me encuentro a 500, 600 kilómetros de distancia de la villa, y me encuentro con trabajo en soga que ha hecho tu papá, Y es la posta de la fe tu papá, porque todos los gauchos vienen para el Día de la Virgen a ensillar ahí. Bueno, muchas gracias a toda la gente y felicitar por la iniciativa que tuvo Martín y David, que creo que se tiró por el lado bueno, porque nosotros que andamos mucho en la huella, recorremos muchos kilómetros, sabemos lo que es andar así de paisano, y acá se tiraron por el lado nuestro y eso está muy bueno. Eso es lo que han hecho hoy, esta patriada. Fantástico, me parece muy bueno, me parece que esto de colaborar con toda la gente del campo me parece fantástico, y ojalá que pueda ser... que esto puede ir a mayores, que no pare acá. Bien. Y bueno, me parece que fue algo muy bueno de que nos juntemos de todos los bandos, tanto como el perrero, como el tipo que anda de caballo, para que esto triunfe, para que siga futuro y que no se quede acá. Sentí el asador, cómo le gusta la mandarina, cómo manda. ¡Ah, eso sobre! Bueno, estoy muy emocionado y ya le digo que en el caso de hacer el gobierno van a contar con el equipo y con quien les habla en forma total para lo que le haga falta. Señores, estoy contento. Con mi amigo Martín, con mi amigo David, estoy contento. Estoy contento. ¡Ah! La semana que viene le voy a poner, porque fui a una quesería a filmar ahí. Y lo que me regalaron, hermano, pero es algo extraordinario. La semana que viene. Ahora vamos al Notigalgo, Marcelo. Notigalgo. Y ya volvemos. El 2 de agosto se juega la vida a los jinetes. Todos quieren estar en Jesús María 2016. El 2 de agosto en Belville, provincia de Córdoba, 4 tropillas, el relincho del Tito Saluso, la festivalera de Sánchez, la flor del pago de los hermanos Saluso, los pigüelos del Gaby Robeda, espectacular broche de oro, tremendas montas especiales. El 2 de agosto los paisanos de mi patria se concentran en Belville, provincia de Córdoba. Estarán las cámaras de Vuelta de Honor de Sembrando Satelital. El 9 de julio, final del Nacional de Furia 2015 en Marco Juárez, la Asociación Civil, el Palermo de los Galgos, el 9 de julio, Día de la Independencia. El 28 de junio, San Francisco, Cristian Marcelo Tito, el Monumental, más monumental que nunca. 28 de junio, grandes clásicos. En Colonia, 10 de julio, Carlos Díaz y Pablo Botto. El 9 de julio se conmemora un aniversario más de esa colonia extraordinaria. Los espera con una reunión galguera insuperable. La provincia de la ciudad, madre de ciudades, Santiago del Estero en Selva, siguen corriendo. En Cruz Alta, los Messi Guardia siguen corriendo. Noetinger, ahí está Rally, está Machado. En el Teatro de los Galgos, Algarrobo, Pase Dulce, Noetinger. El 5 de julio, Fortín Inca, Santiago del Estero, los cuatro amigos, sí, Canódromo, los cuatro amigos, el Palacio de los Galgos. El 5 de julio, allá te esperamos. El 3 de julio, más que una cena show, es una asamblea para sellar la unión de la familia galguera.
no podés faltar. Más de 30 padrillos de punta comprometieron su presencia. Reservá tu tarjeta, menú, porky con ensalada y de postre, la guitarra y la voz inconfundible de Ricardo Rebalta. Anima Juan Germán. Si te sentís galguero, el 3 de julio no podés faltar en el Club Racing de San José de la Esquina, provincia de Santa Fe. Estarán las cámaras de Sembrando Satelital. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Osprera, primer sistema solidario de salud para el trabajador rural y su familia. Servicio telefónico gratuito de la Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. Página web www.sssalud.gov.ar. Osprera, registro número 119.302. Esto es Por el Campo con Juan Germán, el programa de la familia Galguera. 10, 11 y 12 de julio, explota el Chaco salteño. Inauguramos Estadio del Trichaco en Rancho El Ñato. 3 días de canto, danzas, cuadrera, jineteada, bailanta, peña. Relato de la jineteada, Juan Germán. Por primera vez, las copleras y los copleros floreando la jineteada. Coordinación general, el chaqueño Palavecino. Che, tengo saludos, vamos al tercer bloque. Entramos al tercer bloque. Tengo saludos, muchos saludos para gente de la Ferrer, digo bien, la Ferrer, digo bien. Para el dueño del perro, el Perdicero, allá, en la provincia de Buenos Aires. Para la gente de Ascensión, para el amigo Lazati, le mando un abrazo grande. Al amigo Rubén Ficini allá en Los Pagos de Arribeño, le mando un abrazo grande. A todos, a todos les mando un saludo. Son tan cordiales, son tan buenos. A Soledad Tulián allá en Pergamín, les mando un saludo grande. A la Sole y al Moro, a Liliana Tosorati en Sunchales, Santa Fe, que anda haciendo desastre con el programa nuestro allá también, dando ofreciendo al programa nuestro de vuelta de honor. Entonces, a todos ellos les mando un abrazo grande. Y me voy para el norte. Me voy para Fortín Inca. Porque allí, los cuatro amigos arrancaban de esta manera. We'll be right back.
Che, quiero agradecerle al intendente de Oncativo también, Al intendente de Oncativo que me echó un regalo, lo iba a traer hoy, no lo traje. Una máscara preciosa, espectacular. Al Gastón Reyes, me echó un regalo muy lindo, muy lindo. Faltan los otros candidatos que no me han regalado nada todavía. Nada me han regalado todavía. Y los tengo cerquita y no me han regalado nada. Vamos a Fortinink. Ya sé que es uno que le duele. Marcelo, no me han regalado nada. Los otros sí me han regalado. Y ustedes, Marcelo, nada. Osprera, primer sistema solidario de salud para el trabajador rural y su familia. Servicio telefónico gratuito de la Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. Página web www.sssalud.gov.ar. Osprera, registro número 119.302. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. El 9 de julio, final del Nacional de Furia 2015 en Marco Juárez. La Asociación Civil, el Palermo de los Galgos, el 9 de julio, Día de la Independencia. El 28 de junio, San Francisco, Cristian Marcelo Tito, el Monumental, más monumental que nunca. 28 de junio, grandes clásicos. En Colonia, 10 de julio, Carlos Díaz y Pablo Botto. El 9 de julio se conmemora un aniversario más de esa colonia extraordinaria. Los espera con una reunión galguera insuperable. La provincia de la ciudad, madre de ciudades, Santiago del Estero en Selva, siguen corriendo. En Cruz Alta, los Messi Guardia siguen corriendo. Noetinger, ahí está Rally, está Machado. En el Teatro de los Galgos, Algarrobo, Pase Dulce, Noetinger. El 5 de julio, Fortininca, Santiago del Estero, Los Cuatro Amigos, sí, Canódromo, Los Cuatro Amigos, el Palacio de los Galgos. El 5 de julio, allá te esperamos. En Colonia Carolla está la familia Grión, lo más grande en chacinados de cerdo a nivel nacional. Más de 90 años de historia. En Colonia Carolla, sobre Ruta 9, está Griselda y Armando Grión, una leyenda en chacinados artesanales. ...10, 11 y 12 de julio... explota el Chaco salteño. Inauguramos Estadio del Trichaco en Rancho El Ñato. 3 días de canto, danzas, cuadrera, jineteada, bailanta, peña. Relato de la jineteada, Juan Germán. Por primera vez, las copleras y los copleros floreando la jineteada. Coordinación general, el chaqueño Palavecino. Osprera, primer sistema solidario de salud para el trabajador rural y su familia. Servicio telefónico gratuito de la Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. Página web www.sssalud.gov.ar. Osprera, registro número 119.302. En Villa Concepción del Tío, provincia de Córdoba, República Argentina, está la empresa fabricante de embolsadoras de forrajes y carros volcadores forrajeros. Visconti Hermanos, sociedad anónima, una familia productora de bienes exportables. Además, venta de repuestos para cabezales Kemper. Metalúrgica Visconti Hermanos, sociedad anónima. Es una empresa líder en ventas en Argentina, Uruguay y Paraguay. Metalúrgica Visconti Hermanos, sociedad anónima. Una empresa orgullosa de ser argentina. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE.
Esto es Por el Campo con Juan Germán, el programa de la familia Galguera. El 3 de julio, más que una cena show, es una asamblea para sellar la unión de la familia Galguera. No podés faltar. Más de 30 padrillos de punta comprometieron su presencia. Reservá tu tarjeta, menú, porqui con ensalada y de postre, la guitarra y la voz inconfundible de Ricardo Rebalta. Anima Juan Germán. Si te sentís galguero, el 3 de julio no podés faltar en el Club Racing de San José de la Esquina, provincia de Santa Fe. Estarán las cámaras de Sembrando Satelital. Che, entramos al cuarto bloque. Y ya el 9 de julio cortamos para el lado del Trichaco, a la fiesta del chaqueño palavecino, al rancho El Ñato. Y yo ando disparando un montón de cosas al besuqueo. ¿Viste cómo te besan ahora los políticos? ¡Oh! Miguel del Cer. Todos los santafesinos me dijeron allá en Cruz Alta, lo votamos a Miguel, porque si vuelve Miguel, van a volver las carreras en Santa Fe. ¡Qué bárbaro, hermano! ¡Qué elecciones nunca vista! Nunca vista como la de Santa Fe. 3 empates. ¡Qué bárbaro, hermano! ¡Qué lindo que es la democracia! ¡Qué bonito que Y estamos en el tiempo del besuqueo. Nah, te besan por todos lados. Te chuponean, te babosean. Se largas de las camionetas marchando y te abrazan, hermano querido. ¿Cuánto tiempo que no te veo, Germán? Pero, che, ¿estás en un cativo? Pero sí, hermano. ¿A dónde querés que me vaya? Bueno, loco, qué alegría. Che, espero tu voto. Chao, hermano. Chao. Así. Está hermoso. Para colmo son todos amigos míos. Todos amigos míos, los candidatos. Maravillosa gente. ¿Y en el cuarto bloque con qué vamos, che? Ah, con Cruz Alta. Ah, vamos a cerrar con Cruz Alta. ¡Qué carrera que hubo en Cruz Alta, hermano! ¡Qué carrera que hubo en Cruz Alta! ¡Qué organización! ¡Los Messi Guardia! ¡Qué organización! ¡Cruz Alta!
Che, vamos a ir cerrando, linda carrera de Cruz Alta, ¿eh? Pero me voy con los Messi Guardia porque tenemos que hablar con ellos. Ah, el próximo miércoles le estoy mostrando las semifinales de Marco Juárez. El próximo miércoles las semifinales de Marco Juárez porque estaremos en Marco Juárez. Les cuento, estuve con Martín, con el Ángel. ¡Qué pedazo de personas buenas, hermano! ¡Qué pedazo de personas buenas! Ahí está. Angelito, ¿cómo andás, hermano? Está cayendo la tarde. Sí, Juan, la verdad que muchísimas gracias a vos por el apoyo tuyo, a Miriam, toda la gente que lo da una mano en la publicidad. Y bueno, agradecerle también a la gente que confía en nosotros, que día a día, gracias a Dios, es más. Tratamos de hacer las cosas lo mejor que se pueda, de manera que vayan pasando las reuniones. Somos nuevos en esto, hace ya un año que estamos, pero bueno, siempre hay cosas para aprender. Y bueno, hoy dentro de todo queremos, más allá, pedirle disculpas a la gente que por ahí se le escaparon una o dos carreras. Lo que pasa es que el domingo pasado lo habían clasificado a muchos perros, y bueno, no es fácil. Pero que sí, que se queden tranquilos, que esto no es buena fe, no es nada de mala fe, sino que, bueno, que sepan entender un poco la prolijidad de tantas carreras, ¿viste? ¿Quién va a hablar de mala fe de ustedes? Dejate de broma. ¿Quién va a hablar? Acá puede haber una, ¿cómo te puedo decir? Por la cantidad de perros que han venido, porque te han atorado, hoy lo han empachado de perro, hermano. Sí, la verdad que sí, el domingo pasado también, la reunión anterior también, fue una gran reunión y bueno, ahí tuvimos muchas clasificatorias y que bueno, te confunden un poco cuando hay perros de distintas categorías y bueno, entonces por eso le pedimos a la gente que vino hoy por segunda vez que los tenga un poquito de paciencia, que se quede tranquilo, que ya tenemos todos perros clasificados, que nosotros trabajamos con los perros que clasificamos acá. Y bueno, siempre algo se te escapa, ¿viste? Como de todo. Ustedes no tienen la posibilidad que tengo yo de caminar, conversar con la gente, ir y venir, porque uno llega al mediodía, pero tiene toda la tarde para caminar y escuchar el comentario y la opinión de la gente. Acá está la gente, está muy contenta. No, sí, la gente, gracias a Dios, los apoya y, como te digo, es muy respetuosa, que estamos bastante castigados en esto, que lo que tenemos que tratar de hacer, que son reuniones tranquilas, que todo en familia, y bueno, y eso es lo que primero programamos nosotros como para que se pueda seguir haciendo carrera, ¿no? Che, vos sabés una cosa, que la señora de Martín me mandó a decir conmigo a mi señora que venga un fin de semana, cuando tenga que venir acá o Marco, que me venga el sábado, que vamos a bailar, me dijo, con Martín y la señora. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo anda, Juan? Agradecerte desde ya por haber venido a firmar nuestra reunión y bueno, y el apoyo que nos da vos y toda tu gente, por todo lo que hace por nosotros, por Cruz Alta, acá en la posta, y bueno, y agradecerle a toda la gente que confía en nosotros. Se nos disparan como cualquier, como todo, pero bueno, nosotros que tengan seguridad, que lo hacemos con la más sincera sinceridad, exacto, sinceridad. Acá no se le da caída a nadie, acá si se dispara una carrera porque a lo mejor se los escapó, se lo anotamos mal nosotros, bueno, pedimos disculpas desde ya. Le comento a la gente, dentro de unas horas está saliendo para el norte, para Tucumán, Salta, Jujuy y para San Luis. Conozco todo, ya me contaron todo, en horita nomás, y viene de San Luis y sale parado de Córdoba, ¿no? Sí, tengo que de vuelta hacer toda la zona de Córdoba, así que bueno, ya súper contento con el trabajo y agradecido a todos los patrones. No, para que sepan que esto es un hobby, lo hacen por... No, sin duda, hoy sí, lo vamos, la más satisfacción que lo llevamos es de toda la gente de haber corrido 4 o 5 carreras especiales y pudimos dar todos los premios. Gracias, muchachos. La próxima sé que no hay tiempo para promocionarla porque es este domingo, pero después la otra. Y la otra ya te vamos a estar informando, para porque el tema de la elección en Córdoba lo tiene un poco desorganizado la organización, porque hay que ver con Marco Juárez y bueno, entonces... Che, ¿viste lo que dijo del CEL? Si ganaba hoy las elecciones, cuando este programa salga, ya vamos, sabe todo. Él iba a autorizar los canódromos en Santa Fe. Bueno, ojalá, para que la gente de Santa Fe no tenga que viajar tanto también, y bueno, y que lo pueda hacer, que el gobierno cordobés lo copie lo mismo. Que sería importante, ¿no? Que esto es una fiesta de familia, no es nada de otro mundo, ni maltrato de animal, nada. Esto es una fiesta de familia. La gente viene a pasar el domingo en su familia, con su animal, y que cuida toda la semana para venir a correr una carrera. Señores, y nos vamos a encontrar. Cuando ya cayó el sol, se ocultó,
nos robó la tarde hermosa, la noche que se viene, y nos vamos. ¿Tenemos algo más para acotar? No, no, vamos a sacar el clásico, si no se lo... Vamos a sacar el clásico, sí, 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 lo van a poder filmar. Seguimos en Por el Campo. Gracias, Angelito, gracias, Martín, gracias a sus señoras esposas, gracias. Que tenga la mejor de la suerte en la fiambrería que han abierto y la que sería ahí en el Marcos Juárez, ¿eh? Los Messi Guardia, sus señoras esposas, trabajadoras ella, guapas ella. Así que les mando un abrazo. El papá de los Messi no quiso salir por televisión porque me dice, ¿cuánto me vas a pagar? Empecemos por ahí. Y estamos pensando, ¿cuánto le voy a pagar por la nota? ¿Ah? Señores, nos vamos. Nos vamos sin antes decirle que los quiero mucho, los extraño durante la semana y sé que muchos de ustedes me extrañan. ¿Por qué? Porque hay una amistad franca, sincera, de familia, profunda, de familia. Y cuando se habla de familia, guarda, no es cualquier cosa. La familia es la prolongación de los hombres, los hijos, los nietos. ¿Qué le parece? Hasta la semana que viene.